Need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, and no doubt. Give me 100. Los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que conforman la geografía de México albergan una gran diversidad cultural y natural. Desde la península de Baja California hasta la de Yucatán, paisajes e historias se entretejen para darle a México un atractivo inigualable. Su territorio, dividido en 32 estados, está ceñido por el Océano Pacífico al poniente y el Golfo de México y el Mar Caribe al oriente. Todo un mundo de emociones, aventuras, historias por compartir y experiencias inolvidables al alcance de nuestra mano. Todo un abanico de posibilidades que enamoran y que llenan de orgullo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lourdes del Muro y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a Entre Viaje y Viaje. El día de hoy te invito a que me acompañes en un recorrido a través de nuestro México, conociendo lo mejor de cada uno de sus estados, disfrutando de su gastronomía, de su cultura, del arte, de todas las novedades que tienen por ofrecernos y también de los imperdibles. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Enamórate de México. Puerto Vallarta es de esas ciudades que conserva ese saborcito de pueblito típico mexicano, con sus callecitas empedradas, tiene sus galerías de arte, su hermoso malecón, y todo esto han hecho que precisamente se vuelva mucho más atractivo, incluso uno de los destinos favoritos de los turistas extranjeros. Y para platicar de este hermoso lugar, quisiera saludar hoy Entre Viaje y Viaje al director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Entre Viaje y Viaje y que nos platique un poco sobre estos atractivos que tiene Puerto Vallarta, que es una lista larguísima, pero bueno, los imperdibles, digamos. Claro, buenas tardes, Lulú. Buenas tardes a todo el auditorio que tan amablemente nos ve y que nos ha visitado en Puerto Vallarta. Pues la intención es recordarles su intención de viaje, que regresen a Puerto Vallarta. Tenemos muchas novedades en Puerto Vallarta. Hemos recuperado importantemente muchos vuelos. Tenemos una conectividad muy amplia con todo el Bajío, con todo lo que es Monterrey, Tijuana, la Ciudad de México. Es muy fácil llegar a Puerto Vallarta, inclusive por vía carretera, para las gentes aquí del estado de Jalisco. Y bueno, grandes cosas que hay en Puerto Vallarta que no se deben de perder. Quienes ya nos hayan visitado, que somos su playa favorita, que sigan viendo los atractivos que tenemos en Puerto Vallarta. Podríamos decir que si hay 5 imperdibles, ¿cuáles serían de este destino? Bueno, indiscutiblemente, por ejemplo, el paseo por el malecón renovado en Puerto Vallarta, donde ya precisamente los restaurantes, los cafecitos, tienen ya sus mesitas ahí afuera que nos permiten apreciar unas de las mejores puestas del sol que tenemos en el Pacífico, como la tenemos en Puerto Vallarta. Tenemos también lo que es el Jardín Botánico en el sur de Puerto Vallarta, para todos aquellos amantes de las flores, de todo lo que es la botánica en general, y aprovechar todo ese camino que hay en las playas del sur de Puerto Vallarta, Samismaloya, Boca de Tomatlán, donde tenemos una gran diversidad de flora que puede apreciar Puerto Vallarta. Tenemos proyectos en puerta, independientemente de los nuevos hoteles que se han generado, la planta gastronómica se ha renovado importantemente. Vénganos, visítenos, tenemos nuevos restaurantes. Puerto Vallarta se ha caracterizado por ser uno de los mejores destinos en cuanto a gastronomía. Se come muy bien en Puerto Vallarta, somos el segundo destino turístico nacional en cuanto a gastronomía, y nuevos restaurantes, nuevos centros de diversión se han creado en Puerto Vallarta. Y qué decir, por ejemplo, ahora que para septiembre tendremos ya un nuevo centro comercial, La Isla, con marcas muy internacionales, que nos permitirá a los que visitan a Puerto Vallarta no nada más tener sol y playa, sino disfrutar de los atardeceres, caminar un poquito por lo que es la franja turística y así poder tener también un poco de shopping, como se dice. La zona de Marina Vallarta, que se ha renovado importantemente, tenemos por ejemplo el Farmers Market todos los jueves, ahí donde está el atracadero de los yates y donde se está queriendo proyectar un museo al aire libre interesante de ballenas. Independientemente de la escultura de la ballena que tenemos al inicio de Marina Vallarta, a lo largo del malecón se están generando nuevas esculturas que nos permite combinar un poquito lo que es la cultura y el arte que tenemos en Puerto Vallarta. Tenemos una gran cantidad de galerías de arte y tenemos un recorrido por lo que es el centro típico de Puerto Vallarta. Toda esa zona donde inclusive se han incrementado los hoteles boutique en el centro de Puerto Vallarta, pequeños hoteles con un toque mágico que le permitirán a cierto tipo de viajeros estar en el corazón mismo de Puerto Vallarta, ahí donde tenemos la plaza, la iglesia de Guadalupe y todo ese camino hasta la zona
de Romántica y la Playa de los Muertos, donde tenemos un muy nuevo y renovado muelle. Dentro de las novedades también yo creo que es importante el saber que se han recuperado muchos cruceristas, están llegando más cruceros a Puerto Vallarta y en esa zona hay el proyecto de que, bueno, a lo mejor en un año más podríamos tener un acuario, ¿no? Es correcto, se acaba de dar una licitación federal donde, independientemente de que, como bien lo dice, los cruceros se han recuperado en Puerto Vallarta, del 2013 a la fecha prácticamente se han duplicado los arribos y el número de cruceristas. Tendremos aproximadamente 350 mil cruceristas visitándonos en Puerto Vallarta en este 2016, que si bien vienen solamente por algunas horas, son unos potenciales visitantes de regreso. El índice de satisfacción que tienen los cruceristas que visitan Puerto Vallarta es uno de los más altos, según lo dicen las líneas navieras. Y precisamente por eso se va a hacer un desarrollo en lo que es la terminal marítima importante, donde tendremos, aparte de una terminal de pasajeros, un tequila center, un acuario que vendrá a ser dentro de muy poco tiempo uno de los atractivos principales, no solamente para los cruceristas que desembarcan en Puerto Vallarta, sino un atractivo para todos nuestros visitantes nacionales e internacionales y nosotros los locales también. Y bueno, también un jardín botánico que aunque ya está, ¿verdad? Ya se inauguró, no es un proyecto, sino que ya es una realidad, está cerca de Mismaloya. Es también un sitio diferente, a lo mejor algunas personas no estaban enteradas de que esto existía y en sus próximas vacaciones a Puerto Vallarta pues pueden darse una vueltita y conocerlo. Claro, sobre todo porque está en una zona muy rica en vegetación, que es precisamente por la zona de Tomatlán, cerca de las playas de Mismaloya y Boca de Tomatlán, y eso nos da una perspectiva a los visitantes que se han quedado en la zona céntrica o zona norte de descubrir todo lo que tiene Puerto Vallarta hacia el sur. Nuestras mejores playas están para esa zona y bueno, el jardín botánico es también un elemento importantísimo para todos aquellos amantes de la botánica. Pues amigos, ya lo único que falta es que planeen su viaje. Sigamos haciendo juntos lo que más nos gusta, viajar. Hablar de Michoacán es hablar de tierra de purépechas, de esa herencia que se nota en la gastronomía, esa mezcla purépecha y también española. Es hablar de la tierra de la mariposa monarca, es hablar de tradiciones, es hablar de pueblos mágicos. Bueno, mejor ni les sigo porque para ello tenemos precisamente a la titular de la Secretaría de Turismo, Liliana. Qué gusto poder platicar contigo y compartir con el público entre viaje y viaje los imperdibles de Michoacán, que si bien es un estado hermoso y lleno de atractivos, pues por lo menos algunos de los que no nos debemos de perder cuando visitemos, ¿no? Así es, Lulú, qué gusto también que nos acompañes aquí en el stand, en el Tianguis Turístico de Guadalajara, Jalisco 2016. Estamos muy contentos, muy emocionados de venir a presentar, como bien dices, toda la oferta de esta vasta riqueza con la que cuenta Michoacán, naturaleza, sitios arqueológicos, edificios monumentales, históricos, en fin, la historia, la cultura y las tradiciones que hacen que Michoacán, como bien dijiste, tierra de pescadores, cuna de grandes hombres y mujeres ilustres que han marcado la historia de México, pues hoy por hoy lo sigamos consolidando. Tenemos 113 municipios, cada uno tiene un encanto, cada uno con su historia, con sus fiestas, con sus ferias que no se pueden perder. Pero bien decías, uno de los productos que finalmente también ha dado mucho de qué hablar, no solo en Michoacán, sino en el país, los pueblos mágicos. Michoacán cuenta con 8 pueblos mágicos, bellísimos cada uno en su naturaleza. Hoy, 2 pueblos mágicos hermanamos con el Estado de México. Fue una firma de convenio histórica, Lulú. Nos llena de mucha satisfacción porque es la ruta de pueblos mágicos mineros. Como bien sabes, México durante muchos años también su economía estuvo basada en la minería. Entonces hoy queremos, después de también muchos años de trabajo de gobernadores, de gobiernos, de administraciones que trataron de impulsar esto, hoy lo estamos consolidando junto con la Secretaria de Estado de México, con Rosalinda Benítez, con Betina, que todos conocemos, pues nos ha dado mucho gusto. Hoy hicimos ese momento histórico en donde el presidente de Angangueo, Tlalpujahua, estuvo presente junto con la presidenta del Oro de Estado de México. Estos 3 pueblos mágicos se hermanan y ya también se acercaron otros estados interesados en sumarse a esta ruta de pueblos mágicos mineros. Está también el presidente del municipio y del pueblo mágico de Pátzcuaro, Víctor Báez, está también aquí presente.
Es decir, estamos muy contentos porque las 7 regiones turísticas con las que cuenta Michoacán están aquí representadas. Viene también prestadores de servicios turísticos, hoteleros y restauranteros de las 7 regiones de la costa, que ha tenido un crecimiento histórico en números de afluencia turística, de derrama económica. La costa michoacana, con esos escenarios, esa belleza indiscutible que ya seguramente tú has vivido en la parte no solo del puerto de Lázaro Cárdenas, que quizá es el que más se conoce, sino toda la parte costera que abarca pues Coahuayán, Aquila, que es la extensión más grande de costa, y también no se pueden perder la región oriente, visitar los santuarios de la mariposa monarca, es una visita obligada. Además de estar en los 8 pueblos mágicos, en una de las migraciones de la mariposa monarca, pero también para la región occidente, en Petatán o Cojumatlán de Régules, que están cerca de la región Lerma Chapala, una migración bellísima que es el pelícano borregón. Es maravilloso poder ver también cómo interactúa esta migración, incluso ya con la comunidad. Es una migración muy educada, de verdad te sorprende la maravilla de las especies animales y todo lo que también podemos aprender de ellos en orden, organización, coordinación, es muy bonita. Y obviamente en la costa pues las tortugas, la tortuga negra, golfina, laúd, que también están presentes en nuestra costa michoacana. Es decir, tienen un pretexto obligado, pueden planear un recorrido para estar en los 113 municipios o en estas 7 regiones turísticas, visitar en Uruapan la Guatápera, el Parque Nacional, en Morelia, que es una de las ciudades patrimonio, que está dentro de la agenda de competitividad a nivel nacional. Está también por cumplir ya 25 años de ostentar el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad, nuestra capital michoacana. Entonces hay muchas cosas que presumir, hay mucha riqueza de la cual nos sentimos muy orgullosos, y el señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, de verdad nos ha instruido mucho a impulsar, a buscar estos espacios para detonar el turismo y que sea la puerta principal también para generar pues un desarrollo económico para las familias, ¿no? Nuestras familias que estamos involucrados en este bello estado, y pues que se vea un bienestar, que se vea también una mejor calidad de vida pues para las y los michoacanos. Así es, pues iremos a Michoacán, disfrutaremos de su gastronomía nombrada Patrimonio Intangible de la Humanidad, el Festival de Muertos, que también es una tradición impresionante. Bueno, ¿qué no tiene Michoacán? Semana tiene Santa. Todo. No acabamos, Lulu. No acabamos. Semana Santa, que acaba de pasar, el tianguis artesanal de Domingo de Ramos, en donde en este año hubo una participación de cerca de 1,400 artesanas y artesanos, y con casi 1,000,000 de piezas de artesanales de exhibición y a la venta. Es maravilloso ver cómo estas manos mágicas llegan a crear vasijas, tarrones, vajillas, los telares, San Felipe de los Alzati, Santa Cruz en Sinsunzan. Es decir, bueno, no acabaríamos de verdad de estarte presumiendo todas las bellezas que tenemos en Michoacán y que no se pueden perder de visitarlos. Vamos a ir a un corte comercial, pero no se muevan de ahí, porque regresando, seguimos juntos entre viaje y viaje, enamorándonos de México. El estado de Chihuahua es tan grande como son sus atractivos, nos invita a conocernos, y de alguna manera también, bueno, todos sabemos y lo identificamos porque es la tierra de los tarahumaras, es por supuesto el punto de partida de una aventura increíble a través de las Barrancas del Cobre, y es muchísimo más que esto, toda una aventura gastronómica y su gente que es maravillosa. Pero para platicar de este bellísimo estado, tengo aquí entre viaje y viaje precisamente a quien es directora general de turismo del estado de Chihuahua. Me da muchísimo gusto saludarte, Ivonne, invitarte a que nos acompañes en este recorrido a través de la imaginación por este bellísimo estado. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar por lo imperdible de Chihuahua, que yo sé que tu lista, Ivonne, es larguísima, pero por lo menos dinos qué no nos podemos perder si hacemos un viaje relámpago a Chihuahua. Muchas gracias, gracias por invitarme a tu programa. Realmente uno de los imperdibles que es en Chihuahua es el atractivo del Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, donde contamos con la tirolesa
creo es la más larga del mundo, con una extensión de 2.500 metros de una sola extensión, sin torres intermitentes, intermedias. Agarras velocidades de más de 100 kilómetros por hora a 500 metros de altura. Tenemos también las góndolas del teleférico de uno de los tres más grandes del mundo, con un recorrido de 2.700 metros de una punta a otra de las montañas que conforman las barrancas del cobre. Me quiero morir con esa velocidad. Y además, déjenme chismearles aquí. ¿Me dijiste que van 12 veces que te subes o cuántas? Sí, una docena de veces. Dice que la primera vez es la que de veras te quieres morir. Las demás ya no se siente, ¿verdad, Ivonne? No, lo que pasa es que también hay un circuito de 7 tirolesas y 2 puentes colgantes que también es espectacular porque vas viendo las cordilleras. Tenemos más de 60 mil kilómetros de montañas. Así que es un viaje espectacular que no nos debemos de perder. Yo los invito a que vayan a conocer las barrancas del cobre y que puedan apreciarlas desde otras perspectivas. Literalmente vas volando. ¡Claro! Oye, pero bueno, hablando ahorita del Chepe, que estás hablando de este recorrido, si no lo puedes hacer todo, ¿verdad?, desde Chihuahua hasta Mochis, otro de los imperdibles del Chepe es llegar al pueblo mágico de Creel. Por supuesto, tenemos tres pueblos mágicos en el estado de Chihuahua y uno de ellos es Creel y Batopilas, que precisamente están en la zona de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde ustedes podrán ver y apreciar nuestra cultura rarámuri, que por supuesto ahora en este tianguis traemos a uno de los artesanos, donde ellos tejen a mano las canastas y los guares que ellos ofrecen a los visitantes. Además, amigos, bueno, visitar la ciudad de Chihuahua es también una aventura muy linda porque recorrer, darte un paseo peatonal, ¿no?, disfrutar de su catedral. ¿Qué más podemos encontrar en la ciudad de Chihuahua? Háblame también de la gastronomía. Por supuesto, la gastronomía no podía faltar. Y Chihuahua capital y sus alrededores tiene varios atractivos bastante interesantes. Sobre todo tenemos bastante historia y cultura que presumir. Realmente contamos con un producto bastante interesante donde son paseos en la ciudad, recorriendo los museos, tenemos grutas dentro de la ciudad, recorriendo las aguas termales también que están muy cerca de la ciudad y todos esos paseos los pueden adquirir desde la capital de Chihuahua. Ahora, novedades, porque a lo mejor algunos de nuestros amigos que nos ven en estos momentos entre viaje y viaje no se imaginan a Chihuahua como una tierra del vino, como un lugar que nos puede ofrecer, pues, degustar unos vinos deliciosos. ¿No? Platícanos de esta novedad que nos vienen a presentar aquí a Tianguis Turístico en Jalisco. Por supuesto, venimos promocionando tres casas productoras, que es la Casa Chávez, Valtierra y Reyes Mota. Son vinos que se producen en el estado de Chihuahua y precisamente tenemos una degustación aquí de cata de vinos para que los puedan degustar. Y de artesanías, ¿qué me puedes decir? Porque recientemente con la visita del Papa aquí a México, pues lógicamente, bueno, él estuvo en Chihuahua y recibió un regalo muy lindo de cerámica de parte de artesanos de Chihuahua. Correcto, esa es la parte de la arqueología en el estado de Chihuahua y estamos hablando de la zona de Paquimé y de Mata Ortiz. Ahí en Mata Ortiz hay 400 familias que se dedican a la artesanía, hacen verdaderamente unas obras de arte con unas vasijas de barro. Precisamente ahorita tenemos una demostración aquí para que vean el artesano que le ofreció de regalo al Papa Francisco en su visita a Ciudad Juárez. Pues todo esto y muchísimo más tiene atractivos Chihuahua, como les decía en un inicio, tan grande es su atractivo como lo es este estado. Me dio muchísimo gusto platicar contigo, Ivonne. Esperemos pronto estar entre viaje y viaje, llevándoles ya en vivo y a todo color a nuestros amigos del auditorio algunas de las imágenes del bellísimo estado de Chihuahua. La herencia minera nos lleva hasta el centro del país, a Hidalgo, un destino que nos ofrece la oportunidad de disfrutar desde exconventos, hacienda, pueblos mágicos, la herencia minera y muchísimo más. Hoy me encuentro aquí platicando con Alejandra Lugo, directora de promoción de Hidalgo, y me da muchísimo gusto saludarte y platicar con el público entre viaje y viaje, los imperdibles de este estado. Muchas gracias, el gusto es para nosotros que nos acompañan el día de hoy. Pues entre los imperdibles del estado de Hidalgo es la ciudad capital, que es Pachuca, nuestros cinco pueblos mágicos que se conforman por Huasca, Mineral del Chico, por el Real del Monte, Huichapan y Tecozautla recientemente. Obviamente no podemos dejar de visitar los atlantes de Tula, que es nuestra zona arqueológica de mayor importancia en el estado. Contamos también con nuestras aguas termales, con nuestro géiser en Tecozautla, que es una maravilla para todos los que buscan turismo de salud. Esto y mucho más se puede visitar. Platícame un poquito sobre la Hacienda de Santa María Regla, que también es un lugar que yo he visto cómo postean fotos ahora con las redes sociales y quien la visita queda impactado de su belleza.
Claro que sí, tanto Santa María Regla como San Miguel Regla son dos ex haciendas que se encuentran en Huasca, que es nuestro primer pueblo mágico, donde los puedes visitar desde hospedarte, poder comer y disfrutar de nuestra gastronomía hidalguense, así como realizar diferentes recorridos en dichas haciendas. Tenemos aquí junto a nosotros, que bueno, ya huele aquí a pastes deliciosos, es una de los, pues digamos, los platillos tradicionales, de lo que tenemos que probar cuando vamos a Hidalgo. Platícame un poquito en qué consiste. Claro que sí, los pastes es uno de nuestros principales platillos del estado de Hidalgo. Están hechos a base de papa, de carne, aunque hoy hay de diferentes cosas, pero los tradicionales son estos. Era el alimento que usaban los mineros hace muchos años, y la orillita que podemos ver aquí, para no usar servilleta y no tener las manos tan sucias, era su tipo servilleta. Hoy no las comemos y es de las partes más ricas, sin embargo ese era su uso. Pero hay muchas cosas más que degustar en Hidalgo. Platícanos un poquito más sobre esta gastronomía, porque me decías que también hay escamoles. Claro que sí, Hidalgo tiene una gastronomía inmensa. En estos momentos es a lo que estamos dando un impulso importante a nivel promoción, ya que tenemos desde barbacoa, tenemos chinicuiles, tenemos escamoles, los pastes, tenemos también lo que se hace con las flores, que allá de verdad que es muy vasto y muy rico. Tenemos también el chimbó, que se hace con nopales y con pollo, el caldo de gallina. Tenemos una diversidad importante de gastronomía. Y bueno, pues como hoy en día en el turismo siempre queremos sorprender a todos los viajeros, yo creo que es importante decirles en cada estado que hay diferente. Por ejemplo, en el terreno del fútbol, para los amantes y los apasionados de este deporte, van a encontrar un nicho diferente de explorar aquí en Hidalgo. Es verdad, en Pachuca, que está a 45 minutos de México, se encuentra el mundo de fútbol, el museo interactivo único en su género a nivel mundial. Es un museo que no pueden dejar de visitar, aunque no seas amante del fútbol, vas a pasar un rato muy entretenido. Esto es tanto para niños, mujeres, hombres, adultos de la tercera edad, encontrarán actividades para ellos. Y en todos nuestros lugares en el estado de Hidalgo podrán encontrar un turismo para todos. También es importante y no podemos dejar de visitar los arcos del Padre Tembeleque, que recientemente fueron nombrados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y de museos? No, de museos tenemos muy importante el de la fotografía, tenemos importante también el de medicina laboral, el Real del Monte, el de la mina de Acosta. Ahora, finalmente, para quienes buscan también un poquito de recorridos a través del turismo, de la historia de nuestro país, pues qué mejor que estar visitando un lugar en el que recibe el nombre, pues precisamente por el Padre de la Patria, ¿no? Claro que sí, no dejen de visitarnos, van a encontrar desde historia, cosas modernas, una gastronomía deliciosa y muchas actividades, y sobre todo la cercanía con la Ciudad de México. A pesar de no tener nosotros un aeropuerto, tenemos conectividad con los principales estados del centro del país. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por esta plática. Amigos, seguimos juntos disfrutando entre viaje y viaje de lo que más nos gusta, viajar. Visitar Baja California es todo un referente gastronómico, pero además es una oportunidad de avistar ballenas, de tener un encuentro en un set cinematográfico. Y bueno, ¿qué creen? Ver ballenas no es solamente una aventura de ecoturismo, sino que hay muchísimo más, además de la Ruta del Vino, que ustedes seguramente ya conocen. Pero para platicar de esto y de todo lo que nos ofrece este bellísimo estado, está con nosotros nada menos que el secretario de Turismo. Me da muchísimo gusto saludarlo y poder llevarle al público de Entre Viaje y Viaje, a través de esta entrevista, los imperdibles de este bellísimo estado y, por supuesto, también las buenas noticias, porque hay sorpresas para que quien ya lo visitó sepa que siempre hay algo nuevo por conocer. Gracias por la oportunidad. Ya que empezamos con el tema de turismo de aventura, les comento que hay oportunidad en un solo viaje de meterse en jaula con el tiburón blanco, ir al Valle de Guadalupe y probar los mejores vinos y la gastronomía, y luego nadar con el tiburón ballena. Esto lo podemos hacer en 4 días, hablando del tema de aventura. Comento también que el tema de turismo de ecológico, el 39% de la extensión territorial del estado tiene alguna reserva ecológica. Tenemos temas como el Valle de los Sirios, que es único en el mundo. Tenemos la Rumorosa, que es un banco de piedras, nada más hay 2 en el mundo. Tenemos los cactus, de tamaño de edificios de 3-4 pisos, donde uno se toma la foto y parece que está el cactus solo. Es impresionante con el tema de naturaleza. Y luego también el acuario del mundo, el Mar de Cortés, bueno, pues es nuestro. Bahía de Los Ángeles, extraordinaria.
Entonces, y luego tenemos 600 eventos en el año, siempre es lo que será en Baja California. Próximamente tendremos la Baja 500, que también ahí traemos un liderazgo incluso mundial en carreras fuera de camino. Y el tema gastronómico también. El tema gastronómico, el 37% de las personas que visitan el estado es por algún tema gastronómico. Nosotros producimos para hacer los maridajes con el tema gastronómico. El 91% de los vinos de la República Mexicana se producen en Baja California. Y bueno, hacemos maridaje, tenemos una comida que cumple 15 años este año, que es la Baja Med, que es fusión de alimentos, ya que el estado es forjado por diferentes culturas de diferentes partes del mundo y desde luego la mexicana. Entonces, y doy un ejemplo, la colonia china, después de Vancouver y San Francisco, la colonia china más grande en el Pacífico está con nosotros en Mexicali, y tenemos, son conocidos los chinos por el patito Pekín, tenemos unos tacos de patito, entonces mezclamos la parte mexicana con esa cultura, ¿no? Y lo mismo hacemos con la repostería francesa, lo mismo hacemos con los rusos que llegaron al Valle de Guadalupe, los japoneses que llegaron a nuestras costas, en fin, y esa es la comida Baja Med, una experiencia extraordinaria. Te comento que el mejor chef de México el año pasado fue Plasencia de Tijuana. Ganamos el mejor desayuno del mundo en un concurso en Londres con Doña Estela. De los 50 mejores restaurantes de toda América Latina tenemos tres. Y la UNESCO nos nombró como la gastronomía más innovadora. Entonces, bueno, pues ahí vamos y vamos creo que bien. Muy bueno, fantástico, ya se me antojó. Y sabe que también quiero probar inmediatamente esos taquitos de langosta con frijol, que bueno, todo el mundo cuando va dice no te los puedes perder. Ahora, también la Ruta del Vino es un pues siento yo, sitio para visitar muy atractivo, incluso para quien viaja en familia, ¿no? Porque de repente a lo mejor hay quien piensa que puede ser solamente para parejas, pero lo interesante del turismo es cómo hoy en día se ha ido diversificando y abriendo para todos los gustos, ¿no? Sí, incluso, bueno, tenemos cuatro rutas del vino. La más conocida es el Valle de Guadalupe, y en el Valle de Guadalupe, precisamente, tenemos el equivalente a un parque zoológico donde los niños pueden nadar en un laguito que tenemos, pueden andar en barquitos en el laguito, pero también van a poder ver canguros, avestruces y demás. Y luego ahí mismo ellos, pues bueno, tienen su jugo de uva, y ahí para hacer carnita asada o mismo pueden comer ahí. Entonces, sí, nos hemos enfocado mucho al tema de la familia. Tenemos el Museo Ruso. Les comenté hace rato que los rusos forjaron los inicios del Valle de Guadalupe. Y tenemos el Museo Ruso. Ya que estamos en museos, bueno, culturalmente Baja California está punta de lanza, por llamarle así. Tenemos centros de arte en todos los municipios. Pero también tenemos paisajes extraordinarios que han sido expresados con artistas como Castillo, que reflejan lo que tenemos en Baja California. Y bueno, finalmente, secretario, me gustaría que nos comparta también esa fusión, de alguna manera, esa hermandad, esa alianza que se ha hecho entre Tabasco y ustedes. Nosotros, así como fusionamos la cultura de nuestros antepasados en Baja California y de las otras culturas, queremos hacer lo mismo con los diferentes estados. Por ejemplo, tuvimos una mezcla con Yucatán, donde fueron productos de Yucatán maridados con nuestros vinos y con productos de mar de nosotros. Ahorita acabamos de tener una exposición con Tabasco, donde fue un maridaje y curiosamente producto de mar con chocolate y con nuestros vinos. Y esto, bueno, pues son fusiones nuevas que queremos hacer con diferentes estados de la República Mexicana. Pues esto y mucho más se encuentran en algunas ferias como esta, precisamente Tianguis Turístico, que ese es el objetivo, promover a México y ponerlo en los ojos del mundo, y vaya que lo logramos a través de experiencias como esta, en donde los estados nos hermanamos y bueno, lógicamente hacemos que el viaje sea más que una experiencia por compartir. Muchísimas gracias por su tiempo, secretario. Gracias por la oportunidad y los invito a que vean nuestra página descubrebajacalifornia.com. Hemos llegado al final de una emisión más de Entre Viaje y Viaje, pero espero que hayan disfrutado tanto como yo con esta presentación dedicada a enamorarnos de México, lo mejor que tiene por ofrecernos cada uno de sus estados. Yo soy Lourdes del Muro, les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para juntos seguir haciendo lo que más nos gusta, viajar. Turning down the lights, need you 100.
100%.